tanto. Disculpame, Nancy, íbamos a hablar también de la primera dama. Contame un poco la primera dama. Bueno, ella tiene 30 años menos que él y en Estados Unidos le dicen la Cenicienta moderna, porque viene de un pueblito de 5.000 habitantes. Uh-huh. Un pueblito donde ella era la hija de una mujer que trabajaba en una fábrica textil y el padre que era, como decía antes, del Partido Comunista, cosa que negó Donald Trump y que se encargaron los periodistas de ir a buscarlos y demostrarlos. Ella desde chiquita tuvo acceso como a las revistas de moda por el trabajo de la madre y un fotógrafo, como siempre, la descubrió, empezó a trabajar como modelo y le fue brutal. Uh-huh. Le fue tan bien que llegó a hacer estas fotos tan atrevidas y tan sexys que se las pusieron también en plena campaña. Es una bomba. Es una de las mujeres. Es divina, chico. Tiene 46 años nada más y nada más. Mira, no, hola, nada primera más. Dama. Nada más, hola, nada. Ese cuerpo. Hola, hello. Tiene que ir así a los actos oficiales. Es la primera dama. ¿Cómo era el protocolo? Desnuda, ¿no? Ay, ¿cómo era? Me olvidé de cómo era el protocolo. Con esa cara y ese cuerpo hay que ir desnuda a todos lados. Vos no querés que te corten más la pollerita y mirá a Melania. Mirala ella. No hace ningún problema. Cuando dio la primera conferencia de prensa, a pesar de que dijeron que le había copiado el discurso a la mujer de Obama, Michelle Obama, sorprendió y gustó muchísimo. La descubrió el mundo, todos los hombres decían, es una bomba, es divina. Es muy gracioso. Haber escuchado mucho. Bueno. No, pero vos sabés que fue muy gracioso porque en realidad, ¿cómo lo explicó? Es cierto, se detectó que había copiado el 80% de ese discurso. Sí. Y lo gracioso fue lo que explicó Trump. Dijo, bueno, en realidad lo dijo la mujer de Obama y todos lo felicitaron. Lo dice mi esposa y no la felicitan. Bueno, ¿se dan cuenta que están en mi contra? Claro. Ah, bueno, es como el homenaje de Freddy Villarreal a Mr. Bean, chicos. Sí. Es así, tal cual. Para mí me gusta porque, por supuesto, no, son primeras damas y no son las mandatarias, pero también está bueno recrearse un poco la vista. Venimos. Bueno, Cristina era una mujer muy, muy bonita, pero digo, venimos de Dilma Rousseff, de Merkel, a estas bombas. Juliana, a ella. Claro. Me encanta. Sí.